Miembros del DICAM detuvieron a dos personas quienes a bordo de un vehículo cargaban 70 libras de un vegetal que se presume es marihuana. Eduard Peña desde la provincia de Valverde con los detalles. El vegetal estaba contenido en 7 paquetes de 10 libras cada uno y fueron hallados en una caleta preparada para evitar ser descubierta en el vehículo Toyota Sienna color blanco. La detención de Chelo Moisés Mateo Suero, de 29 años, residente en Santo Domingo, y Ángela Liné Castillo, de 28, residente en Puerto Plata, se realizó en el puesto de chequeos de Jicomé del municipio de Esperanza, luego de requisar la van y descubrir el contrabando del vegetal. Se apresaron dos personas, de una de sexo femenino y otra masculino, en el puesto de chequeo de Jicomé Esperanza, donde fueron detenidos y los mismos, pues, presentaron perfil sospechoso, fueron trasladados aquí al cuartel de la 11ª compañía MAO para revisar el vehículo que esto se transitaban, que es un vehículo Toyota, marca Toyota, color blanco, donde al momento de revisar el vehículo se le ocuparon 7 paquetes de un vegetal que hasta el momento se presume que es marihuana, con un peso aproximado de 70 libras. Los detenidos regresaban de Dajabón y se dirigían a la ciudad de Santiago, pero no se percataron de la vigilancia existente en el puesto de chequeos de Jicomé, por lo que el teniente coronel de la DICAN, Ogando Terrero, dijo que continuarán estos trabajos, ya que esta zona es usada por los contrabandistas como puente para llegar a las grandes ciudades desde la frontera. Sabemos que prácticamente es un puente, es un lugar muy vulnerable para lo que es el tráfico de droga desde el país vecino Haití hacia aquí, la República Dominicana. Nada, le hacemos un llamado, eso es aprensivo de continuar la práctica, de lo contrario correrán con la misma suerte de eso. En este puesto de chequeo en los últimos días se han apresado a varias personas intentando burlar la seguridad y así pasar la droga en sus vehículos. Desde Mao, Eduard Peña, CDN.